Bueno, sí, una segunda edición que estamos organizando junto con el Centro Económico de nuestra ciudad. La verdad que, bueno, un momento muy especial en las vísperas de Nochebuena, de Navidad, qué mejor que disponer de estos espacios donde estás junto a la familia, los jóvenes, los niños, con la llegada de Papá Noel recién, que estuvo recorriendo toda la ciudad. Va a haber espectáculos artísticos con artistas de nuestra ciudad. Va a estar Adrián Rivero, Luján Mena, también Firma Tango. Va a haber un cierre muy especial con el grupo Los Caballos, cumbia que llega de Rosario, que va a ser acá, va a estar en vivo en nuestra ciudad por una iniciativa de Firma Joven, que también participa de esta propuesta. Y bueno, nosotros siempre de la MUNI acompañando, generando estos espacios de divertimiento, de esparcimiento, donde está la familia. Y es lo que queremos, como cierre de año, y también destacar en víspera, como decía, de la Navidad, de Nochebuena, bueno, la gran adhesión que hemos tenido de los comercios de nuestra ciudad, que van a estar abiertos hasta las 24 horas, o sea, hasta las 0 horas de esta noche, para esperar la Nochebuena. Y también, bueno, todos los emprendedores que se han sumado a esta propuesta. Muy contentos, muy agradecidos, y una forma de seguir del gobierno local dándole valor a este tipo de espectáculo, que lo que hace, por un lado, generar la convivencia y también espacios para que la familia y gente de tanto de la ciudad como de la región venga a divertirse y a pasarla bien junto con la gente que más quiere. Tanto a los jóvenes, en este caso a los del FILMAT, como a los argentinos, a toda la ciudadanía, representando a la juventud de nuestra ciudad, agradecerles y felicitarlos, porque no solamente son el futuro y son el presente, junto a ellos vamos a seguir entre todos en su lugar, construyendo la FILMAT que queremos. Felicidades, Leonel. Gracias a ustedes, y bueno, aprovecho para desearle una feliz Navidad y un muy próspero año nuevo para todos los filmatenses.